Mira, May, me fui. Rubén. ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas, hijo, esta hora? Ay, chica, no empieces con lo mismo. Rubén, por favor, escúchame. Mira, May, a mí nadie me va a dar lo que me da la calle, ¿ok? Por favor, no empieces con lo mismo, hijo. Dale, bendición. Hijo, por favor, no te vayas. Mira que el enemigo quiere destruir tu vida, hijo mío, por favor. Señor, por favor, Señor, guarda a mi hijo de peligro. Guárdalo, Señor, por favor. Hello, Dios bendiga. Buenas luces. ¡Ore, por favor! ¿Qué pasa? ¡Ore, por favor! ¡No pare de orar, por favor! Le acaban de dar dos tiros a Rubén aquí en la esquina. Yo no sé qué hacer. Solamente estoy pensando en que usted ore. ¡Por favor, no pare de orar! ¡Mi hijo, no, señor! ¡Entre la vida y la muerte! Yo acabo de llamar a la ambulancia. Estoy aquí en la esquina esperando, pero por favor. ¡Ore, por favor, ore! ¡Quiero el Dios que un día usted no predicó en la casa! ¡Ore, por favor, ore! ¡No, mi hijo! Señor, por favor, mi hijo no, Señor, por favor, ángel de la muerte, suelta a mi hijo en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de mi hijo. Señor, es de tu propiedad, Señor, sálvalo para gloria. Me han dicho por ahí que de Dios te has alejado y que andas por la calle con muy malas amistades que no te están ayudando. Me han dicho por ahí que tu asiento está vacío, donde tú te congregabas y a Cristo adorabas desde que eras un niño. Y mientras estás en la calle vagando y vagando, una madre por ti sigue orando, esperando que regreses otra vez. Y una iglesia que te conoce desde que eras un niño, la esperanza en el Señor no han perdido, de que te salgas de las garras del maligno. Corre que se hace tarde. Porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que ha sido paciente para que tú vengas al arrepentimiento. Despierta, porque se te está haciendo tarde. Se va a cerrar la puerta. Corre, porque se te está haciendo tarde.